con la finalidad de frenar la poca afluencia ciudadana, pero al mismo tiempo seguir subsistiendo mediante la prestación de servicios públicos, como en el estado de Sonora, se emitieron reglas de sanidad para quienes utilizan camiones o taxi, en el que se especifica la cantidad de personas que están dentro de la unidad, así como la limpieza dentro y fuera del mismo, comenta el delegado regional de transporte de San Luis Río Colorado, Giovanni Valtierra. El transporte público, en este caso los taxis, van a poder transportar solamente una persona por pasaje. Es solamente ahorita una persona por viaje, ya no pueden llevar de dos, no pueden llevar tres, no pueden llevar familias completas, es solamente una sola persona dado a la indicación que se dio este fin de semana de que solamente ya estará permitido una persona también por vehículo particular y que solamente se trasladen a los lugares esenciales que se están manejando. Por ello, los pasajeros no podrán abordar si ya existe alguien dentro de un taxi, por lo que tampoco será recomendable el subir pasaje por parte de los choferes. En cuanto a las unidades de transporte público que manejan un volumen mayor, solamente se permitirá un máximo de 6 pasajeros para transportar durante la ruta y deberán seguir el mismo lineamiento. Que tomen ahí la conciencia que como nos están dando las indicaciones a, pues ahora sí que no en todo México, no en todo el mundo, quedarse en casa para tratar de evitar esta propagación de este virus que tenemos ahorita. Que confíen en que las unidades de transporte público están completamente limpias, están completamente desinfectadas, sanitizadas, dado que se les está exigiendo y nosotros como delegación. Debido a estas medidas, se busca mitigar la falta de trabajo, ya que finaliza, el sector transporte se ha visto afectado con un déficit del 60% en taxistas y un 70% en transporte público. Por ello, pide a la comunidad en que sean responsables con estos lineamientos de salud transitorio. Julio Espinosa, Mega Noticias.